Bendecido día, bendecida vida. Vamos a dejar un poquito de fondo el Gayatri Mantra, que es un mantra a nuestra deidad solar, mantra a la divinidad interna, radiante, masculina, solar. Hola a todos, voy a estar hablando un poquito de los tránsitos. Y ahora la gatita está inquieta. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Quería compartir un poco de este mantra que me parece que es muy, muy poderoso. Es un mantra que siento muy, muy vital, muy, muy radiante. Es un mantra muy antiguo de la tradición hindú. Que a ver, vamos a buscar la letra ya que estamos, ¿no? A ver qué nos quiere decir. Y después vamos a hablar un poco de la luna nueva que estamos atravesando en este momento. Y no podía ser menos que, bueno, honrar a la luna nueva en Géminis, charlando un poco, ¿no?, de los aspectos. Que además mucho vivo, mucha carta de animales, pero bueno, poco resumen astrológico, así que hoy voy a hablar un poco de astrología. Buscando la traducción. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Salió el sol por acá. Se extrañaba. Pensé que era Bob Marley, dice. Bueno. No, no, es música hindú. Debe tener su parte hinduista, ¿no? Bob Marley. Meditamos en la gloria del Creador, quien ha creado el universo, quien es digno de adoración, quien es la encarnación del conocimiento y la luz, quien es el que quita todo pecado e ignorancia, que ilumine nuestro intelecto. Es un mantra para la claridad mental, también para la dirección. Bueno, lo podemos buscar, Gayatri Mantra, muy lindo. Es muy lindo, es muy dulce también. Bueno,
Luna nueva en Géminis entonces, un momento de siembra, un momento de mucha claridad, pero también de mucha introspección, porque el regente de la lunación está retrógrado, que es Mercurio, por eso tenemos esta sensación de querer iniciar cosas, pero al mismo tiempo la energía nos está diciendo recapitular, reacomodar tus recursos, ya que Mercurio está en Tauro, ¿sí? Sí, Saibaba tiene una versión muy linda, además Saibaba tiene una presencia realmente imponente y bueno, trae la vibración de él, ¿no? El canto. A mí me gusta más la versión con la melodía no tan monocorde hindú que te pone medio en trance, sino más esta con los cascabeles hindúes y eso. Bueno, entonces, te estaba diciendo que tenemos a Mercurio retrógrado hasta el 3 de junio, que ya falta muy poquito. Pero esta es una luna de siembra preventiva, es una luna de siembra donde estamos viendo hacia dónde nos queremos redireccionar. Tuvimos 2 meses de muchísima transformación interna, de muchísimo reconocimiento con los eclipses en Tauro y Escorpio, y ahora se nos está pidiendo reordenar los recursos emocionales, psíquicos y también materiales, Escorpio-Tauro, para ponerlos al servicio del propósito del alma. Para ponernos al servicio bueno, de nuestra mejor versión y de la actualización de nuestras vidas, porque estamos viviendo este año un gran recambio en cómo nos predisponemos frente a la vida, cuáles son nuestros objetivos, nuestras prioridades, ¿no? Como dice la frase, toda crisis es una crisis de identidad que nos va conectando con nuevas posibilidades en todos los planos de nuestra vida. Entonces, Géminis ahora lo que hace es abrirnos el panorama, la perspectiva. Géminis tiene que ver con lo múltiple, con lo rizomático, con lo divergente, que te dice, mira todas las posibilidades que tenés ahora de hacer cosas nuevas, creativas, y creo que ahí, bueno, ahí también está, ¿no? Reconocer el poder de la mente, el pensamiento, la dirección o la dispersión. Es una energía masculina, Géminis. Por eso el riesgo aquí es no caer en la ansiedad, en la dispersión, en la superficialidad, sobre todo cuando es momento de definir algo importante, que ya les digo, hasta el 3 de junio con Mercurio retrógrado conviene sentir y permitirnos no apresurarnos a la hora de definir algún movimiento importante en nuestras vidas, en cualquier aspecto de ellas. Entonces, es un momento para liberar confusión ahora, ¿eh? Para despejar, seguir despejando aquello que nos mostró el tremendo eclipse en Escorpio que tuvimos. ¿Se me escucha bien? ¿En Instagram y en Facebook? Espero que sí. Bueno, qué lindo que salió el sol en Perú también. Cariños para allí. Colombia también, qué lindo. Bueno, entonces es el momento de retomar con otro ritmo, ¿no? Lo que estamos sembrando, ordenar lo sembrado. Esto tiene mucho que ver de cara al 3 de junio, donde Mercurio se pone directo y ya puede ser un momento de empezar a gestionar o a definir ciertos proyectos, ciertas actividades, ciertos viajes también, movimientos pueden aparecer. Ahora que estamos con la energía muy potente en Géminis Sagitario, vamos a tener también la luz, super luna llena el 14 de junio, en Sagitario. Que es una luna tremenda, porque es una super luna llena, ¿por qué? Porque viene con la capa de Superman. No, porque está muy cerca de la Tierra. Por eso los planetas, ustedes tienen que imaginarse que no solo se mueven como esferas, sino que además se acercan y se alejan. O sea, no solamente, fíjense en una orquesta, tiene que estar afinado el violín, sino que es como que no es lo mismo si me suena al lado o lo escucho lejos. Entonces, ahora lo que tenemos con esta luna es que se acerca mucho la claridad, la clarisintiencia, y de alguna manera tenemos que estar atentos a la dirección Sagitario, expansiva Sagitario, después de una síntesis Sagitario, eclipse en Escorpio, que se nos revela en una nueva coherencia, en donde lo intelectual, lo vincular y sintiente, con nosotros mismos, por supuesto, empezando por ahí, y los proyectos, lo material, lo que queremos co-crear, en la vida misma, en Tauro, está ahí como cocinándose, podríamos decir. Bien, luego tenemos, bueno, esa luna llena, ya que hablamos de la luna llena del 14, va a ser una luna de mucho desapego,
y de mucha síntesis interna, de una coherencia, donde tenemos que tener integrado ya cierta perspectiva de lo multidimensional, del alma, si es que venimos en un camino de despertar y de ascensión, donde de alguna manera hay verdades que no pueden ser desoídas. Hay revelaciones que hemos vivido que nos piden compromiso, que tiene que ver con esa dirección sagitariana a través de una síntesis. Así como Géminis diversifica y abre, Sagitario lo que nos va a traer a mediados de junio es la necesidad de definir cierta dirección que tiene sentido para nosotros. Por eso decimos de una manera simbólica, pero que atraviesa muchos niveles, esa es la maestría de la astrología, que Géminis abre multiplicidad y Sagitario verticaliza sentido o jerarquía. Entonces, ahora es el momento donde todavía podemos abrir el abanico de posibilidades, pero al mismo tiempo vamos yendo hacia esa luna llena que nos pide que eso que elijamos esté en coherencia, esté en sentido, nos expanda, tengamos ahora muy en claro con quiénes queremos compartir proyectos, viajes, actividades, porque también nos habla de esta nueva humanidad, ¿no? De esta nueva familia, de cara a la luna nueva que vamos a tener a fines de junio, el 28, junto a Lilith, en Cáncer, que es una luna de regeneración de lo femenino, de conectar con la sombra de lo sintiente, para aceptarlo, permitirlo sin juicio, y desde ahí vivir un verdadero empoderamiento espiritual, ¿no? Que muchas veces, muchas personas me hablan de lo espiritual, que se desconectan de lo espiritual para seguir una vía operativa, pero en realidad no hay tal cosa como lo espiritual, sino más bien la conexión emocional y que tenemos con nosotros mismos, la capacidad de ser auténticos, coherentes y no estar reaccionando desde el ego que discute y se toma personalmente las cosas, sino desde el reconocimiento del verdadero empoderamiento, que es que creamos nuestra realidad, nuestros estados de salud, de distorsión y comprender cómo funciona esto, ¿no? Recién tuve una consulta justamente que hablaba mucho de esto. Sol en Virgo en casa 6, ¿no? Que es muy importante la salud. Pero bueno, como justamente andar de puntillas, ¿no? Y andar de puntillas para que no me pase nada es una manera de atraer eso que el inconsciente no sabe de no. Uno teme algo y lo atrae, ¿no? Por eso es esta paradoja de la ley de atracción. Por eso es muy importante, más que temer algo, rechazarlo, la única manera de empoderarlos y de tomar eso es hacerle frente, confrontar los miedos para que podamos ser muy conscientes de que atrás de aquello que no podemos cambiar hay una gran aceptación y una liberación del orden natural, y que en eso que podemos cambiar, haciéndolo y reconociendo cómo lo co-creamos cada vez, nos empoderamos, nos volvemos creadores. Que de alguna manera Géminis tiene que ver con el mago, tiene que ver con el niño que crea, con este bebé que sale de la frente del toro y juega con la tierra, ¿no? Crea la tierra a través de la integración y del movimiento de cubos blancos y negros que crean la materia, la luz y la sombra, lo binario del lenguaje que nos divide para trascender las palabras que nos sujetan y poder habitar el ser que somos. Por eso la esencia de Géminis es la esencia del niño, la esencia del juego, la esencia del disfrute y de la diversión. Así que esa puede ser una buena intención a sembrar hoy. ¿En qué les divierte, qué los entusiasma, qué los motiva, dónde se sienten plenos, auténticos, fluyendo? Porque esa es la energía, querida energía geminiana. Como sombra, bueno, si no focalizo, me pierdo, me disperso, no materializo, ¿verdad? Así que bueno, volviendo a los aspectos que estamos teniendo, inciso aparte, de cuidado con cómo vemos las situaciones. No hay un enemigo afuera. Acabemos con esto de la necesidad, la falta, que me venga algo, que necesite algo, que no, generamos todo. Entonces, hagámonos conscientes de cómo co-creamos nuestra realidad como seres creadores. No solamente porque Saturno se pone retrógrado el 4, chicos y chicas, que nos va a preguntar, ¿no? ¿Qué integramos de autoridad interna
¿Qué recambio vincular me pidió la vida a nivel coherencia y pude liberar para reconectar desde un vínculo más auténtico conmigo mismo, conmigo misma, donde podemos conectar con ese amor que da libertad y deja ser al otro para que uno sea uno mismo? Y bueno, y así vamos comprendiendo que todos estamos en procesos álmicos diferentes y al mismo tiempo colectivos. Porque todos estamos dentro de un planeta como humanidad de Gaia, viviendo una ascensión, por, bueno, los fotones del Sol, la resonancia Schumann, las articulaciones que crujen y todas esas cosas que ustedes están sintiendo, y todos, porque son parte de la reconexión de las glándulas, de los circuitos del avatar, y sobre todo de la reconexión con la energía femenina, con la energía de la sanación del femenino que nos viene proponiendo Venus en conjunción a Quirón en Aries, que ya ingresó en Tauro, y en este recambio vincular, en esta suerte de reflexión que nos van a proponer los primeros días de junio, con Saturno retrogradando en Acuario y viendo a qué programas mentales colectivos, Acuario en sombra, todavía respondemos desde la cárcel de lo abstracto que no desprogramamos y termina gobernando lo denso. Por eso es muy importante el vacío. ¿Dónde he dejado mi termo? Voy a escribir un libro que se llame ¿Dónde he dejado mi termo? Bueno, el vacío, ¿no? El espacio interno. Inclusive el permiso para no saber. Porque desde ahí podemos ser curiosos nuevamente, dice Géminis. Porque Mercurio va a ingresar a Géminis. Y en esa curiosidad podemos volver a aprender lo que hemos dejado de ver. Entonces, Venus, ingresando a Tauro, que es su signo, nos pone mucho más sensuales, mucho más sintientes, mucho más con ganas de valorar, nos vuelve a reconectar con valorar algo muy importante que se nos podía estar escapando, pero se nos estaba poniendo en evidencia de la conexión con el cuerpo, ¿no? La conexión con la materia, con la valoración de los recursos. Creo que tiene mucho que ver también con sentir la propia creatividad, ¿no? La propia capacidad de manifestar, de co-crear con otras personas cosas nuevas. Eso nos puede traer mucha gratificación en estos tiempos. Porque fíjense que es un acto muy empoderador, es también demostrarnos a nosotros que podemos crear aquello que deseamos, que nos hace bien, y dejarnos guiar por ese disfrute, ¿no? Que es el dar fruto. Justamente es el poder dejar en Gaia algo nuevo para las generaciones venideras y para que nosotros podamos habitar en una nueva realidad en armonía. Que de eso se va a tratar Venus en conjunción a Urano en Tauro el 11 del 6. Fíjense qué lindo número. ¿Escuchan bien? Yo no sé si nadie comenta, che, ¿están escuchando con atención o si los estoy dejando dormido de tanto bla bla? Bueno, saludos a todos, yo los quiero igual. ¿Me escuchen o no me escuchen? Bueno. Entonces, me parece que es muy importante con Venus en conjunción a Urano sentir esa liberación interna, ¿no? Sentirnos muy en paz con nosotros mismos a nivel, gracias por el corazoncito que me dicen que hay alguno ahí todavía medio moribundo que me dice gracias, te escucho, te escucho. Bueno, creo que esto de habitar la liberación, ¿no? Venus en Acuario, Venus con Urano en Tauro, nos recuerda esto de los circuitos bioeléctricos y la libertad de habitar totalmente la reconexión celular, la reconexión de la columna, de los, ¿no? Fíjense cómo tiene todo que ver con el cuerpo, cómo lo sutil, cómo las tensiones, cómo los pensamientos que tenemos día a día, las reacciones emocionales nos generan una reacción química corporal. Por eso llevar el cuerpo mental al neutro y liberar el cuerpo emocional de residuos kármicos que todos tenemos de esta vida y otras, son muy importantes porque gracias, ahí se escucha bien también, muy bien. Porque ese espacio que dejamos adentro, esa energía que queda disponible
para la salud física y para la co-creación de nuestros objetivos más elevados. ¿Sí? Cosas nuevas, placeres nuevos también, actividades diferentes, que nos dejemos fluir también hacia la confianza en que podemos resolver sobre la marcha, actividades que son lindas y nuevas, esto como de improvisar, ¿no? Tener orden, claridad de dirección, porque eso es lo que nos da, es posibilidad de diversificar, de variar. Si yo tengo en claro a dónde voy, me puedo perder un poco en el camino porque sé para dónde volver. Por eso ahora lo que se está de alguna manera organizando en nuestra psique, nuestro psiquis, es la dirección del alma, ¿no? O sea, que podamos estar en coherencia en todos los flancos de que estamos yendo hacia una autorrealización que tiene que ver también con este nuevo humano naciente y las nuevas formas Tauro, ¿no? Venus, Urano en Tauro, las nuevas formas sobre Gaia. Nada más ni nada menos. Y luego tenemos, como les decía, maravillosa luna en Sagitario, igual la luna de Pachi, Gachi, Pichi, que tenemos, bueno, un gran desapego, ¿no? Sagitario y el fuego siempre tiene que ver con ese movimiento emancipador de la conciencia que se reencuentra en un nuevo camino, en un nuevo espacio, es ese movimiento de nacer. Fíjense que siempre después del agua viene el fuego, después de la luna llena del eclipse tremendo que tuvimos en Escorpio, ahora viene la luna llena en Sagitario, que de alguna manera nos muestra ahí donde todavía podemos tener ideales, creencias, dogmas que resistimos y que no son nuestros. Pero eso también nos confronta con el lugar de la verdad. El eje Géminis-Sagitario tiene mucho que ver con el conocimiento, con el aprendizaje, la enseñanza, cómo se mueve la información en diferentes planos, verbales, simbólicos, cómo vamos integrando patrones. Es un eje muy interesante. Que tiene que ver, como siempre, el aire y el fuego con el disolver una forma agua-tierra que se coagula. Por eso es el coagular o el disolver, como la carta del tarot del diablo. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver con el principio de la alquimia que está implícito en la astrología. Por eso esto no es algo que hay que creer o no creer, es ver que nos cuenta cómo funciona lo sutil en lo denso. En una danza donde estamos dentro de los planetas, adentro ahí, evolucionando como conciencias, es una maravilla. Bueno, entonces, una luna llena muy importante, donde ya vamos a empezar a sembrar a partir de hoy nuevos proyectos, nuevas direcciones de vida, viajes por venir, quizá mudanzas para muchos, nuevas formas de desarrollarme a nivel laboral, a nivel articulación con otros, tiene que ver también con dar cursos, talleres, tomar una formación, muy buena esa energía para instruirnos. ¿Dónde te estás instruyendo en la vida? Podés preguntarte. Gracias a ustedes por estar ahí, por entusiasmarme con su atención. ¡Ah, qué frase tan leonina!, ¿no? Pero bueno, es así, es como decir, uno cuando da, recibe, entonces cuando damos de corazón, recibimos de corazón también. Entonces es muy lindo. Bueno, entonces el 21 del 6, portal solsticio. Todo el solsticio sabemos que son portales de gran conexión con el cielo y la tierra, para todos los antiguos. Marca el día más corto del año para el hemisferio sur, el día más largo para el hemisferio norte. Y tiene que ver con un portal entre la luna, el sol y la tierra, matemáticamente, alineados con el equinoccio, que son los soles, incluyendo el gran sol central. Por eso los mayas pudieron, a través de su calendario galáctico, vaticinar el fin de una humanidad para estos tiempos, y los hopis también, que venían de Lemuria. Bueno, no me voy a ir ahí al profesor de historia, que me agarra Mercurio en Cáncer y me pongo a hablar de los tiempos aquellos. Me pongo a hacer el tango lemuriano. Nos vamos a mirar para adelante porque ahora es momento de crear las nuevas formas. Ya no podemos estar mirando tanto hacia atrás y lo que fue, no fue, lo que integré, lo que sané. Ahora, ¿cómo está ahora en vos eso? ¿Cómo está en tu pulso? ¿Estás pudiendo fluir? ¿Estás pudiendo bailar con todos los ritmos? Te pregunta esta luna nueva porque estás muy centrado
Como estoy centrado en, como la danza sufi, como estoy muy centrado en mí, puedo girar, 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 conectar con un estado de trance, que viene de la conexión con el centro, del equilibrio. Que si estoy muy disperso, me pierdo, no tengo centro. Por eso es un momento de generar un centro de mucha, de esto, ¿no? De qué es importante para nosotros sentir que estamos en coherencia, en autenticidad. Y sobre todo todas las dudas que quieran despejar sobre su proceso álmico. Bueno, para eso ya saben, registros akáshicos, carta natal. Voy a estar haciendo un taller también, ahora que me acuerdo, si los digo, antes de fin de mes, de junio, sobre la importancia de la carta natal y la astrología, cómo nos puede servir como diferentes vectores de fuerza del avatar, los diferentes dominantes de la carta natal, la percepción de los elementos. Una persona que tiene mucha agua no percibe igual que una que tiene mucho fuego. Como se darán cuenta, yo tengo mucho fuego y mucha agua al mismo tiempo. Y eso es el carácter, la naturaleza que habitamos, que está mucho más allá de la personalidad, que después se construye sobre eso como una calesita. ¿Comprenden lo que digo? Es muy interesante. Porque ahí la carta natal está en relación al avatar. Es como el cuerpo, digo yo, porque va cambiando siempre, pero siempre es el mismo también. Entonces es muy interesante comprender y apropiarnos de la carta natal como esta herramienta de autoconocimiento y como una herramienta que nos religa a nuestro ser multidimensional y sobre todo, por supuesto, si me siguen con lo que implica lo que digo, los infinitos niveles terapéuticos que tiene la carta natal, como una herramienta de medicina preventiva empoderadora, donde en una tierra donde se va a acabar la enfermedad, la distorsión y la mentira. Entonces, es muy valiosa esa herramienta, porque no es algo que viene de afuera a tapar un síntoma o a compensar algo que yo mismo creé, sino que nos alinea con nuestra naturaleza básica, expansiva. Y bueno, no me voy a poner a hacer el poema lemuriano ahora. Voy a seguir con el. Estoy técnico hoy, me puse en modo hemisferio izquierdo un rato, porque con Ariel León entrenamos mucho el derecho, entonces uno queda medio como en el estado del Nahual. Así que hoy dije, voy a hacer un informe astrológico, así me pongo en modo mente y me ordeno un poco en la parte tonal. Entonces, les decía que tenemos el solsticio, que es muy importante porque ahí vamos a celebrar la luz. Es un día lindo para celebrar, para conectar con la naturaleza. También con la tribu, con la manada, representa el pase del sol en Géminis a Cáncer, que a todos nos da una sensación también de mucha calidez, de mucha familia, ¿no? Por lo menos acá en Argentina hace frío, a uno le da ganas de abrazar, de comer guiso. Bueno, entonces es importante intencionar también en el solsticio, ¿sí? Más que la luna nueva, yo les diría intencionar en el solsticio esa nueva humanidad de la que ustedes son parte y quieren habitar. ¿Cuál es su tribu? ¿Cuál es su manada álmica? Y bueno, también va a ser un momento de mucho desapego de una vieja identidad que ya vamos sintiendo. Así que confiar en el proceso, ¿no? Recibir lo que varía, lo que se diferencia, inclusive los síntomas que pueden ser incómodos, porque son parte de la expansión. Es un buen momento para soltar la adicción a la queja, al drama, al chismerío y al juicio. Te lo digo así, con esta cara de Saturno. No va más la displicencia, ¿no? Porque es parte de la desvalorización de nuestra fuerza. Y ahora nuestro cuerpo de energía necesita que acopiemos toda nuestra energía para nuestra transformación, para que podamos sostener la nueva frecuencia que vamos alcanzando. Y por último, tenemos a fin de mes, que ahí va a depender de cómo lleguemos ahora a este mes, que es como de reacomodamiento de todo lo que se movió para perfilarnos hacia una nueva vida de cara a la segunda mitad del año. Con lo que queda de nosotros, el 28 del 6 tenemos la luna nueva junto a Lilith, que es un arquetipo y una función, una fuerza en nosotros muy importante, que es la chamana, ¿no? La serpiente del Edén. Esta primer mujer es Lilith, que tenía la conexión con el espíritu, con los dones,
Y te se me ponen los ojos de la serpiente cuando hablo de Lilith. Y en realidad es el sol como pega, es muy leonino todo eso. Bueno, entonces les decía que Lilith representa esa fuerza femenina, esa fuerza transformadora. Representa la reconciliación con los recursos internos que se ponen al servicio de crear la magia blanca, se ponen al servicio de la creación, del empoderamiento, y por eso también nos pide mucha resiliencia, que es soltar, más que soltar es integrar, ¿no? Observar que no ayudamos a nadie cargando con historias que no son nuestras y cuántas reacciones emocionales inconscientes vienen de ahí, sino que es una Lilith que nos pide contención. Es una Lilith que nos pide cuidado, que nos pide reconocer la fortaleza en lo tierno, en lo sensible, en la madre, cáncer. Es la sanación de la nutrición de uno mismo para nutrir a otro, de una manera desapegada, sana, de corazón y no a cambio de algo. Atención, reconocimiento, ser el sentido de la vida de otro. Bueno, nos va a conectar con esa energía femenina, no femenina de mujer-hombre, sino femenina emocional, interna, física, inconsciente. Por eso es lo femenino oscuro. No porque sea mala o negativa, sino porque tiene que ver con la intensidad escorpiana, de alguna manera, Lilith. Por eso es la potencia del alma que termina revelándose del plan divino y bueno, haciendo la suya en otros lados, ¿no? Pero es la verdadera chamana, por eso en la antigüedad las mujeres eran las conectadas, las chamanas. Después viene Eva, que sería la Susanita, ¿no? De la Biblia, que se sale de la costilla de Adán y todo eso, que bueno, no es tan así, ¿verdad? Tiene que ver con la creación de Sumeria, con el prototipo Anunnaki. Bueno, para todo eso ya saben, Andrea Bernabé informa primero. Pero bueno, es interesante en cada uno de nosotros, porque es un arquetipo muy herido, tanto en hombres como en mujeres, el reconocimiento del chamán o la chamana interna, ¿verdad? Vamos desprendiéndonos de las viejas pieles y del personaje durante todo junio, para tomar la fuerza espiritual que viene de la resiliencia, de lo denso, de la alquimia, para que se vuelva fuerza creadora. Por eso es la magia blanca. Y como para confirmar la potencia introspectiva, chamánica, sensitiva, también de relacionamiento, porque Cáncer es agua, la luna, los vínculos, y Neptuno, el 28 del 6, cuando se da esta siguiente luna nueva que viene, justamente en 28 días, porque cada ciclo lunar son 28 días, por eso el 13-14 tenemos ahora la luna llena en Sagitario, va a venir este 28 de junio con Neptuno retrógrado, que viene a avanzar muchísimo en Piscis y ahora va a retrogradar, va a volver hacia atrás. Es muy interesante porque nos va a pedir una reconfirmación de la conciencia, la confianza y la comprensión espiritual vincular que hayamos podido integrar de que todo es amor. ¿Cuánto te estás amando? ¿Cuánto te permitís sentirte amado? ¿Cuánto todavía crees que hay un poder afuera tuyo, divino, que te puede juzgar, de dar miedo, victimizar o qué es lo divino para vos, qué es lo espiritual? ¿Qué tan total estoy pudiendo ser? Y bueno, también viene a terminar de disolver creencias religiosas, ¿no? Claramente. La creencia de un Dios afuera, de un Dios castigador. Y más allá de eso también puede tener mucho que ver con una gran revelación de las verdades sociales ocultas. Porque Plutón también está retrógrado y se pone retrógrado Saturno. En junio se pone retrógrado Saturno y Neptuno. Así que vayamos encarando la desilusión ahora. Porque después sale más caro. Entonces, mejor ahora confiar en tu intuición
Y es una buena luna la de hoy para ir a comunicar, a aclarar. ¿Sí? No es un momento para llevar adelante un emprendimiento con Mercurio retrógrado, pero sí Mercurio retrógrado es importante para reflexionar, evaluar y esas charlas sanadoras que vienen a traer claridad a mis procesos y a los vínculos. Y la claridad que libera, la verdad que libera por más incómoda que sea. Así que bueno, aprovechar estas energías que tiene mucho que ver con la potencia interna, con la reutilización de los recursos. Y cuando digo recursos, no digo solamente el dinero, que es importante, cómo estamos generando y distribuyendo ese recurso energético, sino que hablo sobre todo de lo emocional, lo mental, lo psíquico que nos mostró Escorpio, lo vincular. Y lo importante que vean es que no se da en un vínculo, un patrón se da en todos los vínculos. ¿Sí? Como premisa para que ustedes puedan ver en su proceso que arrancó el año, en diciembre fue el boom y venimos duro y parejo con la transformación desde diciembre. ¿Se dan cuenta ustedes de todo lo que ha cambiado? Todo lo que creían que sabían y no era. Se los digo y me lo digo a mí, por supuesto, ¿no? Con mucho amor. Pero es lindo porque así uno, si tiene ese entusiasmo de curiosidad que no tenemos que perder como almas, como chispas divinas, es un gran momento. Es un momento de mucho desafío, de mucho poder. ¿Cuántas cosas tenemos para descubrir de nosotros mismos? Nos dice la luna nueva en Géminis. ¿Cuánto más puedo seguir jugando y creando en conciencia con cubos blancos y negros aquí en la materia? Todo es código, nos dice Géminis, todo suma o resta. Así que empecemos a salir de la cárcel inconsciente del lenguaje excluyente. Que es que el sí excluye al no. Lo que creo que aprendí excluye que todavía tengo para aprender de eso mismo, que es la mente la que cree que algo se resuelve y se cierra, y que ahora viene otra cosa que no tiene que ver con lo anterior. Así que bueno, a pensar un poco en todas estas cosas y pensar no es darle vueltas a las ideas, sino que pensar es profundizar, es reflexión, es discernir. Pensar es comprender el orden y la coherencia detrás de lo que sucede, como ley de vibración y causa y efecto. Y darnos cuenta que no hay casualidad. Así que hay un momento muy lindo en ese sentido para tomar las riendas de nuestras vidas y en todo caso de asumir que todo lo creamos y lo sostenemos. Entonces, de esa manera podemos ser más conscientes de que ya no queremos sostener y hacia dónde nuestro niño, nuestra niña interna, que representa el alma, si ¿sí? No representa lo infantil, todo lo contrario, hay que ser muy maduro para poder gestionar en la adultez a un niño interno sano, ¿verdad? Porque todos traemos el famoso niño herido. ¿Cuántas sanaciones de niño herido hiciste, ¿no? Entonces quiero decir, ¿cómo se sostiene eso? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que terminar de ver que no soy yo, pero me construyó un yo que ya no soy? Entonces tengo que destruir ese yo que se construyó inconscientemente por un lenguaje que me sujetó a una forma de ser que ya no soy. Para con esa energía disponible, Urano siga y ahora Saturno retrograda. Entonces va a ser la última, gracias a mis guías astrólogos, con Bonete y de otras épocas. Bueno, gracias a que va a ser la última cuadratura de Saturno-Urano que nos se despide. Va a seguir un tiempo más porque son planetas que se mueven lento, pero es como la última, es como el año del no retorno, ¿no? Es el año de la trascendencia, es el año de mover la bisagra de la personalidad hacia el alma. Gracias a todos por acompañarme en este video, que con mucho amor les hice un poquito de hice la tarea del hemisferio izquierdo, de los tránsitos que va a haber este mes.
Así que bueno, espero que les sirva un poco, bueno, con la luna nueva en Géminis, ¿no? Un poco dispersa la información, pero creo que van a poder encontrar en el escuchar el video, cómo en su vida, que eso es lo importante, no lo que me dicen los astros, sino cómo se va concatenando a los hechos de mi vida en esa ley de correspondencia de abajo y arriba. Los sucesos, las circunstancias que siempre nos hablan de nosotros. Entonces, Venus Urano, soy lo que me sucede, soy con quienes me vinculo. Entonces, bueno, creo que son buenas premisas para seguir direccionándonos hacia ese camino que tiene corazón, porque en el corazón habita el alma. Y en el alma el espíritu. Y así, como una mamushka de conciencias que somos. Y bueno, los quiero mucho. Gracias por venir a este planeta. Gracias por acompañarnos en este planeta tan lindo, donde se creó el mate. Honren su cuerpo, honren su cuerpo con placer, con alegría, con disciplina también. Con la disciplina que después nos da algo mucho más valioso que eso que nos da el placer inmediato, ¿no? Porque con los hábitos que sostenemos también nos construimos. Por eso todo hábito encadena, me dijo una vez un sanador. No era virginiano, no, siempre hay que hacer un chiste con los virginianos. ¿Por qué? Porque. Bueno. A estar muy presentes, que de eso se trata, ¿no? Cuando hacemos cosas diferentes, cosas nuevas, se activan nuevas sinapsis cerebrales y nos vamos desprogramando, ¿no? ¿Con cuánta conciencia tomás cada mate, das un abrazo, decís una palabra? Recordá que estás creando como mago, maga, porque la nueva era será de magos y de magas o no será. Como dijo alguna vez Parise, José Luis Parise Dixit, aprovecho a honrarlo, porque la luna nueva en Géminis es un gran maestro de la dialéctica y la retórica lacaniana, que es muy importante comprender cómo el inconsciente se construye a través del lenguaje. Por eso ahora mejor me callo y los dejo con el silencio, que es donde habita la verdad. Y un silencio que no es como un cadáver, es el silencio de una flor. Con amor. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que les haya servido el panorama astrológico. Recuerden, Gayatri Mantra para todos y todas. Escuchen música. Nútranse de palabras profundas, bonitas. Cuiden su cuerpo mental. Chao, Facebook. Es como el karaoke que no arranca, ¿viste? ¿No? Burbujasua, atzabiturgarenia, bargo debadimasiai, niyoyona prachomea, Malgo de Vadimasiai, y yo la prachovea.